Pablo Sánchez no coordinaba, porque precisamente él dice que yo soy el problema del... ¿Usted es el inicio de esta crisis en el Ministerio Público? Sí, cuando realmente él fue el que inició esto con sus famosos audios que los había filtrado un día antes de mi juramentación. ¿Fue Pablo Sánchez el que filtró los audios de los cuellos blancos ahí de él? Así es, nosotros se lo hemos dicho en la misma junta, que ese fue el motivo por el cual él pensó que yo iba a dejar de juramentar con motivo de este audio. Un audio que, como ustedes lo han escuchado, no dice absolutamente nada de ilegal ni irregular. A ver, un momentito, doctor Chavarri. Usted hoy nos está diciendo que tiene la convicción de que Pablo Sánchez filtró los audios ahí de él. Por supuesto, él los tenía. Y hay un colaborador que también lo ha dicho, que él ha sido quien ha filtrado los audios. Lo ha dicho y están los... En la carpeta de la doctora Castro. En la carpeta de la doctora Castro. La doctora Castro, que se juntaba con Martín Vizcarra en su depa, o en no sé en qué depa, pero se juntaba con él. Escúchame, y el único que tenía los audios era Sánchez. Y luego aparecen, ¿no?, sorpresivamente un día antes de que el doctor Chavarri juramentara. Y luego, por supuesto, se abre toda esta investigación porque quieren saber qué otros audios hay, porque es una noticia criminal, qué sé yo. Evidentemente, un periodista no tiene por qué darle la información a un fiscal. ¿O sí, doctora? Un periodista puede guardar la información, ¿o no? El fiscal no tiene por qué darle información ni al periodista ni al presidente de la República. Recordemos que las fiscales fueron acompañados de un personal de la DIVIAC, de la misma DIVIAC de ahora, ¿no? De Valquiria. Le acompañaron Colchado a la casa de Martín Vizcarra. ¿Colchado los acompañó? No fue Colchado, pero fue un agente de la DIVIAC. Un agente de Colchado. Un agente de Colchado, que los acompañó las fiscales a la casa de Martín. O sea, esos audios, lo que usted dice es que esos audios que tenía Sánchez no tenían que terminar en las manos de Gorriti. Exactamente. Pero terminaron y gatillaron la muerte de Chavarri como fiscal. Fueron utilizados políticamente. Fueron utilizados políticamente. Pero y ahora, claro, y bueno, yo me acuerdo de las portadas y de todo. Como dice Omar Chejade, ¿no? Gorriti se ha vuelto pues un personaje político. Bueno, Gorriti siempre ha sido un personaje político poderosísimo. Uh-huh. Estuvo en los cuatro suyos, al lado de Toledo. Era Y utiliza la información políticamente. Claro, porque él no utiliza ninguna información en contra de uno de sus amigos, por ejemplo, de Susana Villarán, que ha trabajado en IDL. Jamás utiliza información que vaya a gatillar la muerte política de Pedro Castillo, de Martín Vizcarra. ¿Me dejo entender? O sea, es bien fácil pararte así, ¿no? Como periodista de investigación y decir, yo soy lo máximo, soy el non plus ultra, soy Superman, pero solo con quienes te conviene, ¿no? Entonces, no busca la verdad realmente. No, no busca que se haga justicia en este país. Bueno, y usted se está ateniendo a que ahora la revuelquen a usted. Porque cada vez que trato a Gustavo Gorriti o que menciona el nombre de Gustavo Gorriti, o sea, a mí él me va a tirar barro con licuadora y estoy acostumbrada, no me importa. Pero cuidado, porque usted ha trabajado en IDL y le va a sacar todo. Y si tiene algún sueño como funcionaria o político, no sé, doctor Ampuero, se va a tener a las consecuencias. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre Gorriti y Pablo Sánchez? ¿Qué se saben el uno del otro? Bueno, no lo sé, solamente ellos podrán decirlo. Lo que se sabe aquí es que, bueno, las evidencias lo están marcando, ¿no? Que cuando Pablo Sánchez era fiscal de la Nación, pues parece que ambos cogobernaban el Ministerio Público, pero más allá también se está viendo las manos de Gorriti, que sigue manejando la información dentro del Ministerio Público. Pero no se supone, doctora, usted ha sido procurador, que un fiscal de la Nación tiene que garantizar que el fiscal de cualquier, digamos, de cualquier grupo pueda hacer su chamba, o sea, un fiscal no tiene que proteger al fiscal. Bueno, el fiscal de la Nación, igual que el presidente del Poder Judicial, la función es pues garantizar el ejercicio de sus, en este caso, de los fiscales, que lo hagan con autonomía y con total independencia. Jamás podemos pensar que un fiscal de la Nación va a llamar a un fiscal y le va a decir: suspende inmediatamente una diligencia o atente a las consecuencias, que lo va a amenazar a un fiscal. Esto es un delito.
¿Qué delito pregunto, es? ¿Qué delito es? ¿No? Es de coacción, es de amenaza, es de una interferencia a la autonomía e independencia en la labor, en el ejercicio de un fiscal. ¿Y por qué recién se está investigando esto? Yo pregunto, Milagros, esto se ha dado, esta declaración leíste en abril del año 2023, el fiscal a cargo de esta investigación. ¿Qué ha hecho con esta información? Porque esta es una noticia criminal de la cual él ha tomado conocimiento a raíz de esta declaración de abril del 2023. Lo que debió haber hecho inmediatamente es dar cuenta a la fiscal provincial, porque es un adjunto, me parece, el que está tomando la declaración, y remitir copias inmediatamente a la Fiscalía Suprema. ¿Para qué? O al fiscal de la Nación. En este caso, si no lo ha hecho, es al doctor Villena, ¿no? Inmediatamente, para que le abran una investigación al fiscal supremo Pablo Sánchez. Porque, ¿a Pablo Sánchez? A Pablo Sánchez. Por esto, ¿cómo va a amenazar a un fiscal provincial? Y le va a ordenar que suspenda una diligencia y, si no, que se atenga a las consecuencias. Es una amenaza, Milagros. Así sea, el fiscal de la Nación no puede no hacer... No puede amenazar ya, a un fiscal. Un momento, usted siempre va rápido. Discúlpeme, yo no soy abogada, pero... Claro que sí, Milagros. Pero, doctora, ok, el fiscal de la Nación tiene que garantizar el trabajo de los fiscales, correcto, Pero cuando él dice... Detén la diligencia o atente a las consecuencias. Yo tengo acá, doctora, bueno, ay, señor Gustavo Gorriti, usted también lo tiene que tener. Si yo lo tengo, usted lo tiene, pero hace rato que lo tiene. Luis, declaración testimonial de Luis Alberto Medina Rodrigo, ¿correcto, doctora? Sí. No solo tenemos la declaración del fiscal adjunto Rodrigo Rugurús, también tenemos del fiscal adjunto provincial del segundo despacho de la primera fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, ¿correcto? Luis Alberto Medina Rodrigo, ¿quién es Luis Alberto Medina Rodrigo? Luis Alberto Medina Rodrigo era el fiscal adjunto de la doctora Nora Córdoba, y este señor acudió al CNM, al Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, mientras Rurush estaba en IDL, el señor Medina Rodrigo, Luis Alberto, doctora, estaba en el CNM, ¿correcto? Pero también le abren investigación. Entonces, cuando, y por supuesto que contesta, en fin, tenemos toda su declaración, yo no quiero perder más el tiempo, pero él también contesta por qué fueron a IDL, por qué fueron al CNM y ta, ta, ta. Pero a lo que voy es, doctora, cuando eso atente a las consecuencias, ¿qué era? Te vamos a abrir investigación, te vamos a empapelar, ¿es te una vamos amenaza? A fastidiar ¿es la una carrera. Amenaza de que Pablo Sánchez va a tener que explicar en qué consistía esa amenaza, claro. Pero van a abrir investigación? Investigación. Un momento, le puede, o sea, usted ha sido procurador. ¿Va a sacar el cargo? ¿La investigación a un fiscal por ir a hacer una diligencia al CNM? O sea, pero si hay los cuellos blancos, o sea, salió los, creo los que audios los del cuello hechos blanco. Y mira, a la fiscal, esta investigación en la cual ha brindado declaración este fiscal Rodrigo Rurushes, ¿no? Rurush. Es una investigación que le abrieron a la fiscal provincial Nora Córdoba. Sí. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿por qué le han abierto investigación a la doctora Nora Córdoba? Porque era la fiscal provincial y porque fue a hacer la diligencia en IDL. Sí, ella era la fiscal a cargo. Entonces, ¿solamente por eso le han abierto investigación? O sea, ¿por eso le malograron la carrera? Habría que preguntarse eso, y el Ministerio Público va a tener que dar una investigación. A la meca de Gustavo Gorriti. ¿Para hacer una diligencia de exhibición de documentos? Y porque se atrevió a ir al centro del CNM, donde estaban todos los supuestos cuellos blancos. Se atrevió a hacer su trabajo. Hacer su trabajo, y con el amigo del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ¿no? A un periodista que se cree que está por encima de la ley, que se cree que puede llamar ignorante a Tutlimundi, que sabe más que los magistrados de la Corte Suprema, como que sabe más que San Martín, por supuesto. O sea, pero es bien curioso, porque esta investigación soberbia es, empieza en el 2023. ¿No? Ah, empieza con la doctora Benavides. Qué interesante. En el 2023. Claro, porque no empieza con Zoraidita. La investigación a Nora Córdoba. No, o sea, es que una cosa es no, que abran la investigación, Milagros, y otra cosa es cuándo se ha realizado esta declaración. ¿Pero por qué? O sea, lo que yo quiero entender es por qué se realiza investigación tantos años después. Usted dice, se tiene que levantar el secreto bancario, nunca se va a levantar el secreto bancario. ¿Cómo se dice? Telefónico de comunicación de la doctora Pablo Sánchez. De las comunicaciones. No se va a levantar. Bueno, para empezar, yo no creo que ni siquiera el fiscal
se atreva a enviar copias, que debería de hacerlo, si realmente es un fiscal que cumple con su labor, que deberían mandar copias a la Fiscalía de la Nación para que se le abra una investigación, pero ni siquiera creo que eso lo hagan. No, no lo hacen. Tiemblan, ¿no? No lo hacen, y porque yo considero que Gorriti todavía... Pero deberían de citar tiene a gran poder Gorriti, dentro ¿no? de la Fiscalía. Milagros, por favor. Gorriti todavía tiene mucho poder dentro de la jamás Fiscalía. Lo van a jamás citar. Lo van a citar. Como también jamás el fiscal a cargo, ni Magaly Quirós, que dirige todo el equipo de los Cuellos Blancos, que es la coordinadora, se va a atrever a mandar las copias, que debería de hacerlo, a la Fiscal de la Nación, o al fiscal de la Nación Villena, para que tome las acciones correspondientes frente a esta noticia criminal, ¿no es cierto? No lo van a hacer, pero es lo que deberían de hacer, ¿no? Si realmente actúan de acuerdo a ley, deberían de hacerlo. Hay muchas cosas que deberían de hacerlo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, aquí ¿quién gobierna en el ministerio? ¿Gustavo Gorriti o Villenas? Bueno, si están creyendo a rajatabla lo que dice el aspirante a colaborador eficaz, este ex asesor de la todavía fiscal suprema, Patricia Benavides, pues él ha señalado que Gorriti ya lo ha amenazado al actual fiscal de la Nación Villena, ¿no? Para que ocupe el cargo. Y si están creyendo a rajatabla lo que dice este ex asesor, entonces eso también tendría que ser verdad, ¿no es cierto? Yo, personalmente, considero que lo que dice este ex asesor está en una etapa de corroboración y toda esta diligencia todavía está en investigación preliminar. Pero ya le cortaron la cabeza a Benavides. Bueno, ya se la cortaron y todavía la Junta Nacional de Justicia recién ha pedido las copias, ¿no es cierto?, de lo que se está actuando en la EFICOP, en el equipo especial, respecto de esta colaboración eficaz. O sea, creemos a Jaime Villanueva cuando se trata de Hernán Garrido Leca, de Aullón. Uy, de hecho, de paso me he enterado que Aullón tiene unos contactazos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial de padre y señor mío. Pero se le cree cuando habla de él, cuando habla de Patricia, de todo, menos cuando habla de Gorriti. Yo lo que siempre voy a criticar, Milagros, es cuando medimos con distinta varias el doble rasero, y, claro, yo también. Exacto. No es que aquí seamos abogados de unos no, no, ni de no, otros, yo, ay, por favor, sino no lo... es eso, del doble rasero. Aquí se trata de aplicar la ley igual para todos, por eso la imagen de justicia es, ¿no? Ciega. La mujer ciega. Pero en nuestro país no es así, pues, porque situaciones idénticas, situaciones similares, no se aplica la ley igual para todos. Primero te fijas a quién, o sea, quién ha cometido la infracción. De acuerdo a la persona, es que tú aplicas la ley. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Yo le agradezco, pero la del estribo. Ay, me están diciendo que Noguer, el ex consejero del CNM, ha entregado los audios a la Fiscalía de Pablo Sánchez con los cuellos blancos. ¿Cómo que los audios de Pablo Sánchez con los cuellos blancos? Noguer, ¿has dicho eso? A eso sí me he perdido. Bueno, espero que el señor Noguera venga al programa. ¿Noguera dónde está? ¿Está preso? Está prófugo. Está, ¿no? Es un prófugo de la prófugo, justicia. Prófugo, ¿no? Él ha señalado que ha entregado como parte de su colaboración eficaz unos audios. ¿De Pablo Sánchez? Que con los estarían blancos implicando a Pablo Sánchez con los cuellos blancos, eso es verdad. Pero estos audios, pues, no se nunca saben. Nunca se han escuchado. No se saben. No de repente está mintiendo Noguera. Exactamente, ¿no? Bueno, Noguera, si dice la verdad, preséntalo, pues, ¿no? En todo caso, desde la clandestinidad debería sí, claro, hacerlos públicos. A ver, vamos, ¿no?, a escuchar todo. Entonces, ¿no?, tampoco no caigamos en el otro lado. No, de repente esto es mentira. Exacto. También, o sea... Y ¿De qué él ha dicho que sí los ha presentado? Sí, me acaban de pasar ha dicho eso. Que sí los ha presentado, pero se debería presentarlos cosa, desde la clandestinidad, en todo caso, ¿no? Debería presentarlos. Destripamiento, ya es como que uno también ya se pierde, ¿no? Qué bárbaro. Lo único que sé, Milagros, es que con todo esto me ratifico en que el Ministerio Público, toda la Junta de Fiscales Supremos debería ser oxigenada. Deberían salir. Todos deberían. Pablo Sánchez todos debería dar un paso al costado. Pienso Patricia lo no le creo ya a nada. Era Zoraida Ábalos igual un paso al costado. Todos. Bien inhabilitada está Zoraida Ábalos. Shakira, Pablo. Además, Pablo claro Sánchez sí está enfermo. Sí, ¿no? Yo no sé por qué lo mantienen ahí. Ah, pareciera bueno que lo han puesto de fiscal de la Nación única y exclusivamente para hacer determinados actos y después mantenerse o determinados ahí pedidos. Nada más. Bueno, qué pena, porque yo sí respetaba mucho al doctor Una Pablo Sánchez. Una vez más me convenzo con estas cosas que ha conseguido tu equipo, sí, que todo en el Ministerio Público sigue podrido. Todo. Y que
todo, pues, todo debe oxigenar. Pero eso nos dan patriotas, porque yo no tengo, ya quisiera yo que los fiscales me filtren en vivo, que me llame Colchado y me diga a las 4 de la mañana estoy yendo con no, y llama la atención que esto, abril 2023, ¿cómo no se ha filtrado eso, en tiempo directo? Eso, ¿no? Eso, porque si bueno, sería otra información, en tiempo directo en vivo, ya se hubiese filtrado la prensa. Ya pues, por favor, a los fiscales también, que me filtren cosas, ¿no? Estoy bromeando porque sé que no va a suceder. La del estribo, y ahora vengo con los dulces. Vamos a cambiar así drásticamente de tema. Pero, por favor, puedes ponerlo. Esto es una locura. Fiscal provincial buscando interferir groseramente en gestión de Procuraduría General del Estado por haberse desactivado unidad que nunca existió en Procuraduría y que fue creada por Soria hace menos de un año sin sustento legal ni técnico. Usted le ha respondido a José Domingo Pérez, que está solicitando información sobre posible obstrucción a la justicia del procurador Javier Pacheco. ¿Qué es ahora? ¿Qué es todo esto? Es que es increíble, ¿no? Un fiscal provincial que quiera meterse en la gestión de una institución, que en este caso es la Procuraduría General del Estado. Como sabemos, en la Procuraduría General del Estado ha asumido un procurador interino, que es el doctor Javier Pacheco, y ha encontrado que en febrero de este año se ha creado, o ha creado el procurador investigado por corrupción, uh-huh, Daniel Soria, quien ha sido suspendido porque no cumple los requisitos para ser procurador general, ha creado en febrero una unidad, ¿no? Una unidad, dice, para que vea las investigaciones de los altos funcionarios del Estado. Una unidad que nunca ha existido. En toda la historia de la Procuraduría, esa unidad nunca ha existido. Uh-huh. Y la investigación por corrupción de los altos funcionarios del Estado siempre lo ha visto la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, lo que ha existido aquí al crearse esta unidad en febrero de este año es una duplicidad de funciones que ha traído como consecuencia que se gaste mucho más dinero. Y se ha creado esta unidad prácticamente como una agencia de empleos, ¿no es cierto? Habría que preguntarse, ¿cuántos embargos ha ejecutado esta unidad especializada? ¿Cuánto dinero se ha gastado en esta unidad especializada? ¿A cuántos amigos del procurador Soria se ha dado trabajo en esta unidad especializada? ¿No es cierto? Esas son las preguntas que se deberían de contestar. Por supuesto, porque en todos los años... Pero el fiscal José Domingo Pérez, en lugar de buscar la verdad, ¿qué está buscando? Proteger a su amigo. No entiendo. Proteger a su amigo Soria, ¿no es cierto? Porque claro, que Soria es amigo de ellos. Y más bien, yo digo, ¿qué hace un procurador provincial tratando de interferir en la gestión de una Procuraduría General del Estado? ¿No? O se está, y todavía trata de desinformar a la población, porque muchos han dicho, pero en esa unidad especializada están asumiendo la defensa del Estado en casos como la línea del metro, en los casos de la interoceánica. No, Soria no hace nada. No, porque Soria no hace nada o hace algo. No, porque la defensa de los intereses del Estado en los casos de la interoceánica, casos línea del metro, todo lo que tenga que ver con caso Odebrecht, eso es competencia de la Procuraduría ad hoc, caso Fujimori Montesinos. Y no tiene nada que ver con el tema de la unidad que está creada ahí. Soria. Ahí lo que tiene que ver ahí es la procuradora Silvana Carrión, ¿no? Que es amiguísima, pero es amiguísima de Domingo. Y lo que pasa es que este comunicado de José Domingo, se están cuidando. Oiga, como que nos cuidamos en salud, no vaya a ser que el procurador Pacheco quiera hacer algún tipo de cambios en la Procuraduría ad hoc. Entonces ya nos cuidamos en salud. Aburren y además se les nota todo. Aburren, pues aburren. Francamente, pero está bien que la doctora Ampuero aclare y además se los aclare en Twitter. ¿Y por qué no les tiene miedo? Y algo muy importante, que el procurador Pacheco ha solicitado más bien a la Contraloría que entre a hacer una acción de fiscalización, porque esta unidad ha gastado demasiado dinero y no ha obtenido ningún fruto. ¿Tienen miedo a la acción de fiscalización de la Contraloría? Ay, bueno, en realidad de eso están teniendo miedo. El Contralor también es un dormido, disculpe. Por favor. Bueno, ojalá Contralor entre y le haga caso al procurador Pacheco, que no aguanta ni un queco, aparentemente. Gracias, doctora Ampuero. Bienvenida siempre. Si no la veo antes de fin de año, que la pase bien. Y siga resistiendo los embates de todos y los claro, corruptos. Y no hay que tener miedo de hablar alto y fuerte, así sea Gorriti o quien sea. Y por si acaso, Gustavo Gorriti, la empresa Odebrecht sigue siendo corrupta y rehabilitada. Nada que ver. No está rehabilitada, ni ahora ni nunca. Sigue siendo corrupta. Chúpate esa flor o agarra la mandarina. ¿Cómo era? Chúpate esa flor.
No, son los estragos de Navidad. Agarra esa flor o chúpate esa mandarina, Gustavo Gorriti. Las puertas están abiertas. Cuando quieras, no te voy a mandar cuestionario. Pero no voy a defender ni a Bella ni a José Domingo Pérez. Y bueno, ojalá me des alguna entrevista. En mis sueños me va a contestar. Me voy a la pausa, gracias, doctora. Regreso con Nicole Peyot, ¿no? Peyot, Nicole Peyot Ogier. ¿Quién es? La dueña y señora de Siena Bakery. Y también hoy en el programa, Javier Milei. No se lo pierdan.